el mejor chef del mundo. Te amo, vean cómo me conoces, amor. Ay, 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 ya se supo. Parece que en este aislamiento todos los trapitos al sol están saliendo a relucir. El verdadero motivo de la separación entre Arturo Peniche y su esposa Gaby se da a conocer. Y déjame te cuento que fue por una tercera en discordia. Ya nada más, Consue, ¿qué nos vas a cocinar hoy? Bueno, sí, tanto como cocinar, no, es una carne asada, longanicita, guacamolitos, tortillitas, tostaditas, quesadillitas, ya sabes. ¿Te ves tan guapo? La carnita traidonal. Oye, gracias por aceptarme aquí en esta cuarentena. Ay, con tu princesa, sabes que es tu casa y será tu casa toda la vida. Te amo. Te amo yo también a ti. ¿Cómo me conoces, amor? Mis orquídeas que tanto amo, estoy bien contenta. Gracias, amor mío, te amo con todo mi corazón. Estamos hablando de que la culpable es una actriz muy conocida y que, por cierto, es muy, muy cercana a la familia Peniche. Esta mujer, al parecer, se paseaba en bikini y le coqueteaba directamente a Arturo. Y fue precisamente al tiempo que su esposa no estaba con él. En medio de todo este tiempo, que vaya que nos sorprendió la noticia de que Arturo Peniche y Gaby se están separando después de 48 años de matrimonio, algunas versiones han empezado a surgir acerca de su separación. Si bien Arturo Peniche, a través de una entrevista, dijo que él decidió alejarse porque sentía que ya estaba estorbando, una fuente que asegura ser muy cercana a la pareja desde hace más de 15 años, le dijo a la revista TV Notas que Shari Sid, la consuegra de Peniche, fue un factor clave en la separación de la pareja. Shari Sid es mamá de Cristal Sid, quien actualmente es esposa de Brandon Peniche. Precisamente en este tiempo de aislamiento, Sharis pasó muchísimo tiempo junto a Arturo, algo que de verdad molestó demasiado a Gaby. Exactamente lo que le dijo esta fuente a la revista es lo siguiente. Hace como 9 años, Brandon, el hijo de Arturo y Gaby, conoció a su esposa Cristal, hija de Shari Sid. Y como cualquier familia, los padres de ambos empezaron a convivir. De inicio, únicamente se veían en reuniones, a las cuales Shari acudía con su entonces pareja. Lamentablemente todo cambió después de que su pareja partiera de este mundo. Entonces empezó a refugiarse cada vez más en su hija, su nieta y su yerno Brandon, incluidos los consuegros Gaby y Arturo. Supuestamente desde un inicio Gaby y Sharis se llevaban extremadamente bien. Gaby trataba de incluir a Sharis en todos los planes para que ella pudiera distraerse. Pero todo esto cambió después de que Gaby notara que había una cercanía bastante inusual entre Arturo y Sharis. El punto clave fue cuando a Gaby, lamentablemente, le dio el padecimiento que está afectando a México y al mundo entero, y ella tuvo que aislarse en Ciudad de México, mientras que Arturo permaneció en su rancho en Guanajuato. La fuente le reveló a TV Notas que Arturo únicamente estuvo pendiente de Gaby y su enfermedad los primeros días, y después él se enfocó en atender a sus hijos, a sus nietos y los demás invitados que tenía en el rancho. A los pocos días llegaron Brandon, Cristal y Sharis al rancho. La fuente revela a la revista. La señora llegó con maletín y todo. Parece que lo tomó como vacaciones. Se puso a subir videos en redes del desayuno, de las carnes asadas que hacía Arturo, de las actividades del día, haciendo ejercicio en top y tomando el sol en un bikinazo. Y vaya que la relación entre ambos se nota, pues, diferente. Ya nada más, Consue, ¿qué nos vas a cocinar hoy? Bueno, sí, tanto como cocinar, no, es una carne asada, longanicita, guacamolitos, tortillitas, tostaditas, quesadillitas, ya sabes. ¿Te ves tan guapo? Fue precisamente esa actitud la que molestó demasiado a Gaby. Y a la revista, esta fuente anónima reveló lo siguiente. Gaby no soportó que Sharis le coqueteara a su marido en su propia casa y durante su ausencia. Que ella se anduviera paseando con poca ropa y en bikini, eso ya es una burla para cualquier mujer. Esta señora no tiene ningún pudor. En ese momento fue cuando supuestamente Peniche regresa a Ciudad de México y su esposa lo enfrenta. Comenzaron todas las discusiones, los conflictos y vaya, todo termina en separación. Pues ya para el mes de julio, el actor decidió regresar al rancho completamente solo. No hombre, y es que déjame te platico que la que ya reaccionó fue Shari Sid. A través del programa Ventaneando, ella se defendió y dijo lo siguiente. Que no es posible
que se nos trate de esta manera, que de la nada inventen algo tan bajo. Porque yo soy una mujer fuerte, Montserrat. Y mira, se me resbala. Y levanto la cara y me agarro de la mano de Dios. Para casi terminar con su entrevista, Charisid habla directamente sobre Gaby Ortiz. Y esto fue lo que mencionó. Me van a ver con la cabeza en alto, queriendo a la familia Peniche, a Gaby, que es mi amiga. Que nos hablamos diario para chirinolear, para chismear. Ahorita nos quedamos así de que hazme el favor. Charis comenta que actualmente ella está extremadamente feliz. Está muy contenta con el embarazo de su hija. Y de todas maneras le desea lo mejor a Gaby y Arturo. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios. ¿Tú crees que en verdad Gaby Ortiz, esposa de Arturo Peniche, se haya encelado de Charisid? Después de que salga esta nota, ¿crees que Arturo reaccione a ella? ¿Tú qué opinas de las declaraciones que dio Charisid? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Estamos subiendo contenido todos los días, así que prepárate para mucho más. Que tengas un maravilloso día, nos vemos muy pronto. Bye.